fuerza, no me chapas. Si te atrapo, chapas. Mira, Fabricio, ahí está nuestro objetivo. Parece que esto se va a poner interesante. Por cierto, yo no fui a Siria solo por los dólares, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¿Que conseguiste que te pagaran en euros? Chistoso. ¿Y a Siria también te mandaron al frente? Bueno, estuve todo el tour de francotirador. Ah, francotirador. ¿Y tú? ¿Qué sientes después de cada disparo? Sinceramente, me pongo unas almohadillas en el hombro para el culatazo y no siento nada. No vas a ir. No vas a ir. ¡Suéltame! No, no. ¡Ven! Te lo pido. ¡Au! Oye. ¿Y ahora qué están haciendo? Caramba, muchachos, ¿qué hacen acá? Estamos ocupados. Ya les hemos dicho, no vengan cuando estamos trabajando. Váyanse, rápido, rápido. Si me hubieras hecho caso, no los tendríamos con nosotros todo el tiempo. Bueno, ya está hecho, ¿no? Ustedes deben ser policías, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto, ustedes también deben ser mercenarios. También. Ustedes también se dedican al negocio de... Sí. ¿Por qué? Bueno, es que lo que pasa es que yo he tratado varias veces de suicidarme. Y siempre que lo quiero hacer, lo que pasa es que... De verdad no puedo, me voy a tirarme del puente y siempre alguien me agarra. Entonces, yo he pensado que ustedes me pueden ayudar en esto. Tal vez me meten un tiro cuando no me doy cuenta. ¿Por qué no mejor te tiras de la ventana de tu casa? Es que mi casa no tiene ventana, yo vivo en un sótano. Pues podemos hacer ese trabajo. Pero son 10 mil dólares. ¿10 mil dólares? Sí. Y obviamente al cash. ¿Tanto? Sí. Así es. Gracias, gracias. Pero... No. Está loco. Ese señor estaba muy, pero muy molesto, ¿eh? Sí pasa, pues. Así es la vida. La gente pasa por esto. Claro, al igual que a nosotros, ¿no? Te dije que no se ametrallan chozas si no se ha confirmado antes que no haya ni un infiltrado nuestro. No habían infiltrados. ¡Pero sin niños! Corrección. Pioneritos. Igual. ¡Son niños! ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho cambio? Seguirlos.
órdenes. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tanta pregunta? ¿Cuál es tu problema? ¡Tú no comprendes! Cuando yo estaba allá, lo único que pensaba era en volver. Y ahora que volví, lo único que quiero es regresar. ¿Qué tienes? ¡Sé fuerte! ¡Ponte bien! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver, muchachos, ya tranquilos, tranquilos, tranquilos. Ya, tranquilo. Es hora de almorzar. Muy bien. Tenemos un menú bien rico para ustedes. Vamos, por aquí. Con calor, ¿no? Vamos. Claro, hoy. Manuel, vamos. Ya. Oye, ¿y nosotros por qué nunca nos da hambre? No te preocupes por eso. Encima, ya nadie nos ve. Sí, pues. Y para colmo, hace 7 años que no crecemos. Sí, pues, ya hace 7 años.